Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en Deporte UNAM. Vamos a comenzar con esta sesión de ajedrez. Me presento. A ver, voy a compartir pantalla. Me presento, me llamo Teresa Alejandra. Fui estudiante en la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias, pero ya terminé mis créditos. Fui del equipo representativo. Y jugué tres universidades en las que en una la gané, así que no están en manos tan inexpertas que digamos. Así que comenzaremos este tema con el peón libre y el bloqueo. ¿De qué va a consistir esto? Bueno, los peones libres son aquellos que no tienen peones que les estorben en las columnas adyacentes. A esto me refiero a las columnas que están a los lados. A las columnas que están en los lados. Así que digamos que en esta posición hay que, bueno, las negras tienen un peón libre, que también se le puede conocer como peón pasado. Pero ¿para qué nos sirve tener un peón libre? Bueno, estos peones son muy molestos. Al tenerlos es como casi una bendición, pero tenemos que protegerlos muy fuertemente. Si no lo hacemos, esos peones se van a convertir en debilidad y en vez de que sea un peón libre, se va a convertir, digamos que en un peón aislado súper débil. Así que el peón de D4 es el peón libre de las negras, a pesar de que si tiene un peón en la columna adyacente, no puede capturarlo de alguna manera. Y bueno, bloquear estos peones tiene una tarea muy difícil. Regularmente se hace muy bien el bloqueo con otro peón, pero en este caso, como es libre, la pieza estrella va a ser un caballo. ¿Qué es lo que está pasando en esta posición? Las negras tienen todas sus piezas concentradas en el apoyo del peón, mientras que las blancas tienen una posición buena, pero tienen que todo el tiempo estar preocupándose de qué va a pasar con el peón de D4 y estar mirando que no les haga algún tipo de contrajuego este peón. Así que hay que jugar con cautela si en esta posición somos blancas. Bueno, la última jugada que hicieron las blancas fue dama de 2. Y ahora sí, las negras tienen que empezar a despejar la posición. Regularmente, cuando los peones son libres, en la fase del juego nos encontramos en medio juego. Así que tenemos que transformarlo a un final si podemos. ¿Por qué? Porque esos peones van a pasar a nuestro favor, se van a convertir en aún más ventajoso, ¿no? Así que las blancas, perdón, las negras jugaron caballo G4 y la torre le están preguntando, oye, ¿qué vas a hacer, no? Tienes que moverte de ahí o que a lo mejor capturar el alfil de C5. La torre se retira y ahora, cuando avanzamos los peones, tienen que estar bien protegidos. En este caso, al estar bien apoyado el peón de D4, las negras fácilmente pueden hacer peón de 3 y observen, acabamos de cambiar un poco la posición, aunque no se note, hay una mejoría. ¿Qué está sucediendo? Que el alfil y el caballo están presionando la casilla de F2. Estos peones sirven para romper filas y empezar a colocar a nuestro rival en una posición que no les gusta, sino muy estáticos, ¿no? Así que la torre se va a quedar atada a la defensa del peón de F2, a pesar de que la dama lo está defendiendo. Pues no es suficiente, ¿no? Porque caballo y alfil ya son dos piezas ahí. Entonces, tiene que defenderse con la torre de F1 y ahora, torre, dama en D6. ¿Qué está tratando de hacer? Incorpora más piezas y además se está reactivando, ¿no? La dama en D6 sí nos ayuda más que tenerla en la casilla de 5. Dama C3. Siempre hay que observar qué nos está amenazando el rival. En este caso, nos amenaza mate con dama por G7. Así que cuidado. En esta posición, esto le vamos a llamar una batería cuando la dama se encuentra delante del alfil. Y esto funciona como una lanza y es muy peligrosa. Así que cuando están las piezas de largo alcance, que son las que recorren grandes distancias, podemos frenarlas, ponerles un bloqueo, como por ejemplo F6. Le quitamos un poco más de su rango de ataque y las bloqueamos. Torre AE1,
Si se dan cuenta, las blancas tienen que mejorar un poco, pero el caballo casi no tiene saltos y en la torre está toda la defensa del peón de F2 y nuestro peón libre queremos que corone, pero si lo avanzamos precipitadamente, por ejemplo, realizando una jugada como D2, nos puede costar un poco caro, porque ahora sí que está bien defendido, pero nuestras piezas como que ya no comienzan a protegerlo desde tan lejos. ¿Ok? Así que igual, si nos hacen caballo G5, por ejemplo, que esta es otra buena jugada de las blancas, ¿qué está sucediendo aquí? Este caballo lo están utilizando como una carnada. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros de repente decimos, no, caballo gratis, súper delicioso, pues no funciona, ¿no? Porque al capturar al caballo, se desata esta amenaza que estamos protegiendo, que es el mate de G7. Ahora sí, las negras deciden capturar el peón de F2, torre por F2, alfil por F2, y ahora que el rey comió, el hacer caballo G5, a pesar de que es una jugada muy bella en esencia, tenía una falla, y esa falla es que lo perdía. ¿Cómo podemos capturarlo sin que nos den mate? Bueno, al rey estar en F2, existen dos maneras de capturar este caballo de manera segura, simplemente realizando F por G5. ¿Y esto qué logra? Que ya no nos pueden hacer mate porque el rey blanco está en jaque primero. Hay otra manera más, que espero que el público ya lo haya visto, es atacar al rey y al caballo al mismo tiempo. A esto le vamos a llamar ataque doble. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Colocando una dama en C5. Cuando hacemos ataque doble, una de las piezas no se va a poder salvar. Y en este caso, el rey tiene que salvarse sí o sí, porque recuerden que el objetivo del ajedrez es darle mate al rey. Tiene que retirarse. Y cuando esto sucede, dama por G5 y este peón, que al inicio parecía súper inofensivo, que es un peón que realmente no estaba haciendo nada, fue el que nos hace ganar la partida gracias a que las piezas comienzan a compactarse y hacerse hacia atrás. Así que las blancas ahí, al empezar a todo el tiempo a preocuparse por este peoncito, empezamos a tener como nuevas cosas. Por ejemplo, al avanzar este peón protegido, descubrimos la diagonal de este alfil. Y además, el caballo y el alfil presionando el punto F2, muy importante. Ahora, veamos otro ejemplo más donde tenemos un peón libre. Vamos a ver una partida que a lo mejor es un poquito larga, pero bueno, vamos a comenzar. Las blancas jugaron D4, caballo F6, C4. Esta es una partida de dos jugadores que son grandes maestros. Hace varios años. Así que C5, caballo en F3. Esto lo voy a pasar un poquito rápido. En esta fase del juego nos encontramos apenas en la apertura, que es el inicio, donde aquí ya hay mucha teoría desarrollada por jugadores experimentados. Alfil D2, enroque corto, y vamos a ver cómo las negras empiezan a crear ese peón libre del que vamos a hablar el día de hoy. Así que D5, empiezan a soltar esos ataques con los peones, que son las piezas más subestimadas, yo creo. Muchos casi no les da la importancia, porque a lo mejor dicen, no, es que es una pieza que vale solamente un punto. Pero recuerden, si un peón llega a octava fila o a primera fila respectivamente, pueden coronar, se pueden convertir en una dama, en un alfil y en un caballo, así que no hay que subestimarlos. Para esto son tan importantes los peones libres. Alfil en E2 y caballo C6. Caballo por C6, peón por. Y algo muy importante que les quiero mencionar, que los peones libres en el centro son demasiado peligrosos. ¿Y cómo vamos a ubicar las casillas centrales? Bueno, muy fácil. Observamos que son donde están ubicados en la disposición del tablero, la inicial, los reyes y las reinas, ¿no? Y en este caso ya identificamos dónde se encuentran nuestras casillas centrales. Las blancas completan su desarrollo y alfil D6. Alfil D6. Ya no tenía mucho caso estar tras el caballo. Ahora se coloca en una posición donde amenaza y está mirando hacia el enroque blanco. Torre C1 y alfil en D7. Poco a poco empiezan a acomodar las piezas, ambos bandos.
Esto lo vamos a pasar un poco rápido y aquí observen esta jugada, que es E5. A esto le vamos a llamar centro clásico. Tenemos un peón en E5 y un peón en D5 y están juntos y ligados. Así que E4. E4 es una jugada muy extraña. Aquí ya se van dando cuenta. No sé si están muy atentos. Aquí nos comparte Diana Quintana Orozco que dice, mis hijos de 5 y 10 están súper atentos. Bueno, esperemos que sí. Veamos. Ahora podemos crear ese peón libre avanzándolo, que es la mejor jugada en esta posición. El grande maestro que llevaba negras no lo hizo y prefirió capturar el peón de E4. Aún no está mal. Caballo por E4. Aquí hay un intercambio de piezas y dama E7. Dama C2 y ahora sí, aún tenemos un peón central que es el peón D5. Vamos a transformar un peón libre. ¿Cómo? Creando una pequeña avalancha de peones cerca del centro. Ya el peón de F5 no vale tanto como un peón central, pero se incorpora ahí a la lucha. ¿Qué pasa aquí? Ahora, ambos bandos tienen pareja de alfiles, lo cual significa que si les damos espacio a alguno de ellos, se va a poner peligroso. Así que C5, alfil C7, torre C1. Aquí las torres, muy importante colocarlas en las columnas. En este caso, en una columna abierta donde no hay peones de ningún bando, ni del bando blanco ni del bando negro, juegan B4 y alfil E6. Es muy importante ver qué nos quieren hacer las blancas. Por ejemplo, aquí si un alfil se llega a colar en esta posición, nuestro rey va a sufrir un poco porque va a tener que irse hasta la orillita. Así que alfil E6, también hay que luchar en contra de las ideas del rival. Alfil C4 y alfil D5. Si nosotras llegáramos a capturar en esta ocasión, pues esa diagonal que estuvimos luchando ya no podría ser, ¿no? Así que mejor decimos, no, mejor me la llevo tranquilo, coloco un alfil en D5 y espero que cuando me capture pueda recapturar de torre. Y ahora sí, esta columna abierta se volvió más fuerte, ¿no? Ya tenemos una torre en D5 y recuerden lo que les dije de baterías, que es colocar una pieza sobre otra. Podemos realizar después torre de 8 y ya ahí estamos empezando a molestar bastante. Alfil C3, ¿qué es lo que nos están amenazando? El pobre peón de E5, pero si observan, está bien defendido. Aún no hay peones libres en esta posición. ¿Por qué? Porque si este peón llega a avanzar hasta la casilla de 3, pues cuando llegue ahí, el peón de F2 lo va a estar esperando para capturarlo. Así que no estamos ahí del todo con nuestro peón libre. Pero aún así, este peón lo estamos apoyando bastante, tanto con el alfil como con la torre y la dama. Nuestra dama en E7 parece que no tiene mucho futuro y siempre hay que ver cómo podemos trasladar nuestras piezas y que ocupen lugares mejores. Ya les había comentado que el alfil de C7 está mirando hacia el enroque blanco, amenazando la casilla de H2. ¿Qué podemos hacer para aprovechar esta situación? Las negras vieron que se llevaban la dama en H4, pueden de repente avivar esta diagonal y lograr amenazar mate con dama por H2. La dama se colocó en B2 y observen, ya ahora sí, tremendo que nos están dando nuestro propio pobre peoncito. Y ahora sí, descubrimos la diagonal que estamos amenazando un dama por H2. Las blancas jugaron G3 y de nuevo, hay que observar qué nos está jugando nuestro rival. ¿Qué nos amenaza? Capturar el peón de G7. Simplemente lo defendemos, no hay por qué alarmarnos, todo está súper bien defendido. Y ahora si nos quieren jugar, ay, perdón, dama H3, todo está súper bien defendido. Ok, aquí una disculpita, si nos comen aquí en G7, es malo, porque les voy a mostrar las siguientes jugadas, que sería F4, si alfil por, ahora defendemos el mate, y estamos amenazando a la dama, si esta se quita, ahora sí, F3, y hay mate inevitable con dama por G2. Es por eso que jugaron H3. También están moviendo peones, las blancas, en su bando débil, que en este caso es en el flanco de rey, donde
No tienen un alfil de casillas blancas y crearon huecos. Huecos que pueden aprovechar piezas como la dama o los alfiles, en este caso la dama. Así que alfil por G7 no lo van a poder hacer porque es un peón envenenado. Jugaron F4. La mejor jugada que tenían aquí era F3 ya en los análisis. Y F4 está un poco sospechosa porque ya creamos, con ayuda de nuestro rival, este peón libre que tanto nos gusta para poder coronar y apoyarlo. Así que ahora, la coordinación de las torres es fundamental. ¿Por qué? Porque la segunda fila, si observan, está medio defectuosa. ¿Qué está pasando? La entrada de las torres puede ser buenísimo para nosotros. Así que torre N2 evitan también las ideas que tienen las negras de controlar esa segunda fila. Todo esto sirve para puntos de infiltración. Y les voy a decir una cosa sobre los peones libres. ¿Cómo podemos medir el espacio en esta posición y saber si tenemos la ventaja? Bueno, vamos a partir el tablero de manera imaginaria, de esta mitad, por ejemplo, y vemos si tenemos más piezas de este lado de la línea, significa que tenemos mayor espacio. Así que veamos, las blancas tienen mayor espacio porque tienen más piezas de ese lado, ¿no? Tienen la dama y ese peón libre que tienen en la casilla E4. Dama G4, aparte de que cuida G7, amenaza un poco la torre de E2. Torre de 2 quiere cambiar torres y aquí las negras aceptan con gusto. Por las siguientes jugadas, ahora sí, dama E2, fíjense, este cambio de torres que nos propuso las blancas no fue bueno. Tras dama E2, este alfil se queda un poco atado, ya que si de repente se le va la onda y se mueve una casilla donde no defiende a la dama, queda desprotegida la dama de B2 y la podemos capturar. Así que las blancas realizaron torre F2 y es en la fase de juego que les digo. En este momento, cambiar piezas es buenísimo. ¿Por qué? Porque estamos en un final donde tenemos ventaja con las negras. Y ahorita van a ver por qué. Dama C1 nos está ayudando más el rival a nuestros planes. Aquí las negras capturan gustosas. Y el rey, en esta fase del juego, es una pieza muy, muy activa y hay que moverla. Antes, en el medio juego, no lo hacemos tanto. Y eso tiene una explicación. Es porque hay muchísimas piezas que pueden atacarnos de repente y no queremos morir tan rápido en medio juego. Así que esperamos y siempre queremos llegar al final. Y si podemos ganar en medio juego, pues está súper bien, ¿no? Pero si llegamos a final, pues todo bien. Torre C2, el rey se va acercando, observen qué trayectoria está escogiendo. Rey E2, y ahora, aquí hay algo que se le vamos a llamar las dos debilidades. Ya están protegiendo alguna debilidad, que es el avance del peón de E4. Bien, veamos cuál es el flanco donde están susceptibles las blancas. ¿A qué me refiero con blancos? Bueno, de nuevo partimos nuestro tablero, pero ahora sí, que de manera vertical, y vemos que están como este lado de derecho y el lado izquierdo, pues el flanco derecho va a ser el flanco de dama y este lado va a ser el flanco de rey. Vamos a atacar poco a poco. Vamos a crear rupturas. ¿Y las rupturas? ¿Qué son las rupturas? Donde chocamos nuestros peones para que haya capturas. Así que, alfil de 8. Alfil B2, G6, A3 y observen cómo va cambiando los alfiles, cómo va cambiando la posición poco a poco. Torre por D2, rey por D2, rey C4, cada día más infiltradas las piezas negras. Rey C2 y aquí A5. Es una ruptura que estamos invitando. Ahí hay una captura, un choque de peón. Así que, alfil en C3, peón por A por B4 y ahora sí G5. Otra ruptura más. Recuerden que este peón no lo pidan de vida porque el alfil por G5. Este alfil logramos revivirlo porque, observen, pobrecito, no tenía. No puede irse a F6, que es la diagonal que más le gusta a los alfiles oscuros. ¿Por qué? Porque controla esta gran diagonal, que es de puras cuadros oscuros. Y
Los alfiles blancos les gusta dominar la gran diagonal que va desde A8 hasta H1. Así que nuestro alfil lo tenemos que revivir de alguna manera y con esta ruptura lo logramos. ¿Por qué? Porque tras F por G5, alfil por G5, ¿y qué amenazamos? Siempre les voy a dar un tip muy importante. A futuro, ¿cómo les gustaría que estuvieran sus piezas o dónde amenazarían más? Por ejemplo, este alfil se va a E1 para tratar de proteger, pero tras la llegada del alfil N3, H4, y H5, ya las blancas se encuentran en aprietos. El rey se mueve hacia D1, rey D3, y aquí hay algo que le vamos a llamar Zugzwang. ¿Qué es un Zugzwang? Bueno, aquí las blancas están obligadas a hacer una jugada que chance no les gusta, pero no pueden hacer otra más. Por ejemplo, el rey no tiene lugar a dónde ir, pero esto no significa que esté en jaque mate, porque no lo estamos amenazando con ninguna pieza, pero observen, todos los lugares a donde vaya están amenazados. El alfil también, ¿no? Si se va acá o acá, podemos capturarlo con nuestro alfil negro, y si se va a C3, podemos capturarlo con nuestro rey. Ahora, las únicas piezas que pueden mover son los peones, pero si mueven, cualquier peón va a ser capturado. Por ejemplo, si mueven el peón de G4, pues ya tenemos dos peones libres. Así que decidieron irse por uno menos peligroso, moviendo B5, pero igual no tienen de otro. Capturamos, y si el peón se va a C6, simplemente, como lo paramos, con alfil B6. Y ya logramos tener dos peones libres que en el final se convierten en peones pasados. Y recuerden que los peones libres en el medio juego desempeñan una función muy muy importante y resulta muy molesto en el centro, que es lo que vimos, y desorganiza las piezas de nuestro rival. Muy bien, así que estos son los ejemplos del peón libre. Vamos a ver un ejemplo más, que es el último del peón libre, y vamos a pasar al bloqueo. Un peón libre. ¿Qué se les ocurre para lograrlo? A ver, vamos a dar unos segunditos en lo que escriben. Igual yo voy a leer sus respuestas. Recuerden, un peón libre es el que no tiene ya peones enfrente, que lo puedan capturar en algún momento. Y aquí lo creamos con E por D5. Ya creamos el peón libre de D4. Ya no hay un peón que cuando avance esté listo para capturarlo. Así que hemos creado el peón libre en D4. Dama por D5 y H4. ¿Qué están haciendo las blancas? Simplemente tratan de desacomodar las piezas de su rival. Y el peón de D4 está súper bien defendido. Así que torre a E8, dama G5, la amenaza es H5 y repeler a este alfil. ¿Por qué? Porque este alfil va a tener que moverse a F7 y el peón de F5 va a quedar desprotegido. Dama en F7 y alfil en C1. ¿Qué está pasando? Están regrupando sus piezas, el alfil está obstruido por sus propios peones y tiene que buscar una diagonal donde esté más activo, por ejemplo, en F4. A6, dama G3, torre por E1, torre por E1 y torre 8. Si observan, a nosotros como blancas nos convienen estos tipos de cambios porque al final los peones libres son peligrosos en esa fase del juego, eso recuérdenlo. Y cuantos menos obstáculos se encuentren en su camino, es mejor. Al eliminar esas torres, le quitamos mucha presión a nuestro peón. Así que tras dama por E8, ahora sí, H5, esta jugada parece un poco extraña, ¿no? Porque decimos, chin, estás regalando un peón, pero nada que ver. F4, ¿por qué no comieron? Porque viene la jugada de 5, ¿no? Y aparte estamos amenazando el peoncito de F5 con ayuda del alfil. Así que F4, comemos, recuerden, aquí, cuidado, no se vayan a ir con la finta de que no, chin, peón gratis, ¿no? Porque se les cae el alfil. Así que siempre observen cuáles son las piezas que pueden comer. Alfil por alfil, y no tienen una intermedia como jaque, porque la dama está defendiendo súper bien la primera fila. H por G6, alfil por F4, G por H5, y ahora sí, es momento de avanzar a nuestro peón. Ya tenemos dama y alfil,
Y es una posición abierta, lo cual le conviene mucho a las piezas de largo alcance. Cuando es una posición cerrada, los caballos son los reyes, pero en este caso, los alfiles están dominando el tablero junto con la dama. Así que D5, caballo en E7 y D6. Observen lo fácil que avanzó nuestro peón gracias a todos esos cambios que se dieron de las torres. Así que caballo en F5, el caballo les dije que es el mejor bloqueador por excelencia, pero no tiene puntos de apoyo que le permitan bloquear, por ejemplo, en D7 o en D8. Así que ya avanzó demasiado ese peón. Ya es un poco preocupante y las negras tienen que estar todo el tiempo fijándose que no se les escape ese pobre peón. Dama en F2, que amenaza. Amenaza el peón de B6, B5, dama D2. Otro punto muy importante que les comento. Cuando nosotros tenemos un peón libre, siempre hay que colocar nuestras piezas pesadas por detrás porque así es más fácil apoyarlas. Dama D7 y dama D5 jaque, amenazamos al rey y al caballo, en este caso al mismo tiempo, pero no es ataque doble, porque una de las piezas que amenazamos sí está defendida. El rey tiene que irse hacia H7 y ahora hay que crear otra segunda amenaza para que comiencen a colapsar las negras. Por ejemplo, G4, H por G4, F por G4 y caballo H6. Observen cómo empezamos a retirar las piezas y qué les comenté. La simplificación le cae excelente al peón libre. Alfil por caballo, estamos cambiando una pieza del mismo valor por otra de igual valor, peón por, y ahora sí, la pregunta es, ¿cómo podemos cambiar la dama por la dama de D7 para que quede aún más simplificada esta posición? Simplemente con dama en F5 atacamos a la dama y al rey. Si el rey se quita, dama gratis, así que tiene que capturar, pero al momento de que hace eso, capturamos con el peón de G y el peón de D6 es libre en su totalidad porque ya nada lo puede parar. ¿Y cómo podemos estar seguros de eso? Hace mucho tiempo en estas transmisiones se dio el tema del peón pasado, el peón libre, donde dibujamos un cuadrado imaginario de esta manera, agarrábamos a nuestro peón y lo tomábamos hasta la esquina, cerrábamos y si el rey no entra en ese cuadrado, ya coronamos sin necesidad de contar. Así que muy bien. Vamos ahora sí con el bloqueo. Así que vamos aquí. El mejor bloqueador es el caballo y siempre en dirección frontal para cubrir a los peones enemigos y desde su escondite despliega todas sus fuerzas. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a ver. Si decimos que en una posición frontal el caballo es el mejor defensor, significa que el peón libre de las blancas es este, ¿no? Ya no tiene peones que lo estorben, así que al frente sería donde la dama está en D6. Vamos a tener que realizar un pequeño despeje. En vez de que la dama se encuentre en D6, vamos a colocar a nuestro caballo. Hay que ver la maniobra de piezas del caballo y cómo lo podemos llevar, por ejemplo, C8 y D6. Esa es nuestra idea principal. Así que no hay que alejarnos de vista. Caballo C8 empieza a cumplir su objetivo. H5 y torre en F8. Torre en F2 y H6. Poco a poco empiezan a colocar los peones del mismo color del alfil. Eso también ya lo hemos visto en Deporte UNAM, pero para los que no hayan seguido esas transmisiones, ¿por qué colocamos los peones del mismo color del alfil que tienen las blancas? Porque le quitamos más casillas. Si observan, ya no puede moverse acá, ni acá. Acá sí, y acá también. Pero si se dan cuenta, su rango de ataque los vamos disminuyendo. Y les dije, en posiciones cerradas, los caballos son top. Torre FB1, simplemente dama S7, le quitamos ahí las fuerzas a las blancas. Dama G4, caballo D6. Ya comenzamos a amenazar el peoncito de C4, dama G6, dama F7, ahí el intercambio de piezas. Importante en este caso, no somos el bando que tiene el peón libre, pero sí es muy diferente a las posiciones que analizamos antes. ¿Por qué? Porque el caballo ya está bloqueando, tiene un bloqueador y antes el peón avanzaba casi, casi solito, ¿no? Dama por F7 y torre por F7. Si nos intercambian ahí las piezas. Igual la dama se puede ir a G4. Quitamos el rey de esta columna porque puede venir este alfil por H6.
Y no podríamos comerlo porque nos estaríamos colocando en jaque nosotros mismos. El rey tiene que retirarse. Dame N2 y observen. ¿Cuál es la única manera de defender el peón de C4 para que no lo capture el caballo? Colocando la dama N2, pero al momento de que se quita, dejó otro peón descuidado, que es el peón de E4, y tras caballo por E4, las negras ya tienen bastante ventaja porque ahora sí amenazan comer, amenazan volver, la dama de F7 amenaza el peón de H5, entonces ya son varias amenazas y se cumplió el objetivo de bloquear al peón libre. Vámonos con el último ejemplo de la clase del día de hoy. Ok, yo ya les dije que los bloqueadores por excelencia son los caballos. El peón libre, hay que identificarlo, es el peón de D6. Ahora, el caballo ya está colocado en la posición frontal, ya lo está bloqueando, no nos preocupamos. Ahora, dama F7, las negras empiezan ahí también a querer capturar. Es importante también querer capturar ese peón libre, no solamente dejarlo así. E5, F por E5, F por E5 y ya tiene dos peones libres. No, parece que las negras están perdidas, pero no se preocupen. A lo mejor me contradigo un poco porque les dije que el caballo es una buena pieza bloqueadora. En este caso vamos a utilizar a la dama como bloqueo, pero les voy a decir algo. Las piezas bloqueadoras están dispuestas a abandonar las casillas que tenían en ese momento para intervenir decisivamente. A lo mejor decimos, no es que mi dama estaba mucho mejor allá, pero no, tenemos que tomar decisiones que a lo mejor no nos gusten, pero son las más favorables para nosotros. Dama, aquí las blancas tratan de incorporar sus piezas, pero realmente lo que tenían que fijarse también son en los contrajuegos que tienen las negras. Por ejemplo, aquí hay otro, un peón libre muy importante por parte de las negras, que es el peón de C5 y está apoyado por una pieza pesada. Recuerden, un peón libre lo vamos a apoyar con una pieza pesada por detrás, así que lo mejor que tenían que hacer es evitar que esa masa de peones no sea móvil, sino que esté toda tiesa, toda inmóvil. Así que torre de 2. No leyeron muy bien que querían hacer este A5. Lo mejor que pudieron haber hecho las blancas era alfil C3. Torre en F8. Torre E2. Y ahora sí, A5. Amenazando esa avalancha de peones. Empiezan a mover nuestros peones. Torre en F2. Y ahora sí, B4. Una ruptura importante. Queremos deshacernos de los peones que nos detengan, ¿no? Así que este intercambio de torres nos empieza a favorecer un poquito. Y ahora sí, vamos a ver, a pesar de que las blancas tienen dos peones centrales superpoderosos, no son tan poderosos porque les quitamos su amenaza, que es avanzar. Están bien bloqueados por la dama y el caballo. C4, A por B4, peón por esto nos ayuda. Si se dan cuenta, ahora los dos bandos tienen peones libres, pero unos están mejor defendidos por otros. En este caso, las negras cumplen una doble función. Bloquean los peones enemigos y aparte apoyan a los suyos. Alfil D4, C3. Ahí ustedes avancen sus peones libres, que estén bien defendidos, ojo, ¿no? No me los descuiden. Dame en F3 y C2. Aváncenlos como si no hubiera ningún mañana. Ahora, dama 8 jaque, es un jaque que no nos debería preocupar. Simplemente si ahora sí quitamos el rey, pues de repente si nos ponemos en aprietos, tenemos que mantener la calma y simplemente el caballo en F8 sigue siendo un buen defensor porque no hay alfiles de casillas blancas que permitan la ayuda del avance del peón a D7. Ahora sí, alfil B2, H6, H5, dama C4. Observen que la dama está trasladándose a otro punto sin perder de vista los peones blancos. D7, dama E2 jaque, rey H3. Y ahora sí, este peón de D7 quisiéramos capturarlo, pero ¿qué ocurre? No podemos porque la dama está amenazando al rey indirectamente y sabemos que no podemos ponernos en jaque nosotros mismos. Así que ahora, dama por H5, aquí viene un tema táctico muy importante. Dama F1. Rey H2. Aquí se repitieron un poquito las jugadas. A ver. Con dama en F2.
Rey H3. Y ahora sí, viene la jugada. Ataque doble. Atacar al rey y al peón al mismo tiempo. ¿Cómo lo conseguimos? Con dama F5 jaque, atacamos al rey y al peón. El rey tiene que retirarse y ahora sí, dama por D7 y nos deshicimos de uno de los peones que tanto nos molestaba y nuestros peones están intactos y listos para avanzar. No en cualquier momento, pero ya más apoyados. Por ejemplo, una idea que pueden tener las negras es dama D1 y lograr el avance de su peón hacia C1. Bueno, espero que haya quedado claro el tema del peón libre y el bloqueo. Igual, si tienen alguna duda, pueden volver a revisar este video que se queda grabado en el Facebook de PortiUNAM. Y eso sería todo por esta clase. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Cuídense mucho. Bye.